Llevo toda mi vida viviendo en hoteles. Donde mis viejos me dejaban mientras iban a vivir la buena vida por el mundo. Así conocí la noche. Zombos que te mandaste. Encima están armados, la puta que lo pateó. ¿Están armados? ¿Están armados? Amiga, tenemos que llamar a la policía porque nos pueden hacer daño. No, porque la policía. No sé, llamar a la policía, hay que llamar a la policía. Lo siento, no te he entendido. ¡Puta madre! ¡No estaba entendiendo nada! Dale, María, bancate el amor. No. No, porque a mí ya me pasó y no me gustan estas cosas. A mí también me pasó y estoy acá, me la banco. Bueno, pero yo sufrí más, ¿entendés? Porque yo tomo malas decisiones y no se puede ser una boluda ayer, hoy y mañana. Ayer puede ser seguramente, hoy no sé, mañana no. Yo me siento sola hace meses. ¡Todo el mundo está solo en Buenos Aires, sí! ¡Eso es Buenos Aires! Sí, pero yo estoy de novia con vos. Y estoy intentando comunicarme con vos y lo único que haces es ponerme excusas y alejarme. No te alejo. ¿No? ¿Y por qué siento que estás a 20 kilómetros de distancia todo el tiempo? Estoy acá. Y ahora conocí a Felipe. Que es un chico que me gusta. Bastante me gusta. Alguien por el cual capaz me ilumino y soy capaz de dejar toda esta mierda. Pero él está enamorado de vos. Así que mientras vos estés dando vueltas, yo no puedo competir. Y no tiene nada que ver con vos, ni con tu pelo. ¿Qué tiene que ver mi pelo ahora? Nada tiene que ver con tu pelo, porque si fuese tu pelo, yo te diría, es por tu pelo. Pero no, al contrario, tu pelo me encanta. Tiene todas las puertas cerradas. ¿Y si entran por el tapial? Porque no es muy alto, o sea, tranquilamente podrían subirse y saltar por el tapial. Las puertas. ¿Ok? Ok. Y entonces, hagamos un plan. Vos por allá y yo voy por acá y nos encontramos en el medio y nos damos información, chaval, secreto. Las dos juntas para allá. ¿Dale?